Nos dicen, observa la siguiente recta numérica. En esta recta numérica en realidad tenemos tiempo, por lo que incluso podrías llamarla una recta del tiempo. Empezamos a la una en punto aquí. Luego vamos a una 15, una treinta, una cuarenta y cinco y luego a las dos en punto. Y dice, ¿qué momento del día se muestra en la recta numérica? Pausa este video y ve si puedes resolverlo. Muy bien, entonces para la hora creo que es bastante sencillo. Ya pasamos la una, pero estamos antes de las dos. Entonces sabemos que la hora será la una con algo. No va a ser dos con algo porque todavía no hemos llegado a las dos en punto. Ahora, ¿cuántos minutos son después de la una? Bueno, tenemos una pista aquí. Va a estar entre quince y treinta. ¿Y dónde está exactamente? Bueno, una forma de saberlo es que si miras estas marcas, parece que cada una representa un minuto. Solo contemos. Si comenzamos en 1, vamos a una 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, parece que cada una de estas marcas indica un minuto. Entonces, solo tenemos que averiguar cuántas de estas marcas hemos pasado a partir de una 15. Así que vamos de 15 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Entonces este punto representa la 1 y 25 minutos. 25 minutos después de la 1. Otra forma en la que podrías haber pensado es que cada una de estas marcas de en medio representa 5 minutos. Y puedes contar: 1, 2, 3, 4, 5. Entonces son 5, son otros 5, por lo que aquí tenemos 5 más 5 son 10, serán 10 minutos después de la 1, 15. Bueno, 15 más 10 son 25 otra vez, entonces el tiempo que se muestra en la recta numérica es la 1, 25.